Los obreros en Matamoros han dado el ejemplo, que hasta el movimiento se extiende fuera de lo que se conoce como la maquila. La empresa refresquera Coca-Cola y dos fábricas más se van a huelga. Esto a 20 días del estado, bueno, del estallido, perdón, de paros y huelgas en la maquila de Tamaulipas, el descontento ya crece en otros centros de trabajo. Por ejemplo, la distribuidora Lácteos Liderac, conocida como Leche Vaquita, y la purificadora Blanquita se suman a la exigencia del aumento salarial al 20% y el pago de bonos por 32 mil pesos. Trabajadores de la llamada Coca-Cola o la empresa del grupo FEMSA se sumaron a la lucha desde este miércoles. Trabajadores de la Leche Vaquita denunciaron que su sueldo base es de apenas 850 pesos a la semana, con horarios de esclavitud que los obligan a laborar sin pago de horas extra, desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esto a través de la publicación de Izquierda Diario. Trabajadores de Robert Shaw, Controles Latinoamericanos y Shugmex se han sumado también a una serie de paros en la maquila de Matamoros. Gracias a la masividad que ha dado este movimiento y las muestras de solidaridad, que esto es bien importante, ¿no? Para aquellos que digan que las luchas pacíficas no funcionan, pues aquí tienen una lucha pacífica. Este es el ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Ha despertado por todo el mundo y hasta el Poder Judicial de la Federación declaró legal esta huelga, que pues lo ponen hasta el 26 de febrero. Bueno, aunque ponen condiciones, la verdad, esto es de verdad lamentable que pongan condiciones, pero y en el video que comparto de Susana Prieto, la abogada de los obreros, ahí explica esta situación, que no pueden poner condiciones, no se pueden prestar hasta que no se les den completamente la solución, no puede poner hasta el 26 de febrero, eso pues no es justo, compas. La Junta de Local de Conciliación y Arbitraje declara todavía inexistentes las huelgas en distintas maquilas, pues obviamente pagadas por los pinches empresarios que ustedes ya conocen y que me caen, de verdad me caen muy mal, ¿eh? Pero bueno, ahí está el ejemplo de cómo tratan a los trabajadores y cómo obligan a seguirlos explotando. La resolución de las mandas obreras en algunos centros de trabajo y de cara al hostigamiento policíaco y patronal es indispensable que tanto quienes sigan en paro como quienes han vuelto a la línea de producción exijan que no haya un despido más, porque los están amenazando continuamente. Asimismo, el movimiento debe abrazar la consigna de reinstalación inmediata de quienes han sido despedidos. En este momento de la lucha, la solidaridad, han comentado trabajadores, es la clave para que la gesta histórica no sea quebrada por hambre ni aislada por la represión. Esto también lo menciona Izquierda Diario. Y qué bueno que le den continuidad a esta situación. De hecho, la nota es del día de ayer, viernes. Compas, apoyen, apoyen compartiendo los videos, no solamente los míos, de los que mencionen sobre este movimiento y también las publicaciones como Izquierda Diario, entre otros, que pues sí hablen de lo que realmente está pasando y no favorezcan a los empresarios corruptos que pues también están dentro también del narcotráfico y entre otras situaciones. Yo creo que ya basta. Si no quieren seguir aquí, que se larguen, pero eso sí, que dejen lo que pues han estado robando, sobre todo el dinero y el pago a los trabajadores como corresponde, casi al 100%. Compadre, ahí se los dejo y muchas gracias por compartir para aquellos quienes han compartido los videos. Saludos.